Monstruos. ¿Monstruo estás liquidado? No me digas. American International, 1967, con Boris Karloff y Nick Adams, basada en la historia de Lovecraft. ¡Fallaste! 1965, y búscalo. 67. Más alto, Toby. No pueden escucharte en Seattle. Mis dos niños. Fallaron. Es sábado en la mañana, Toby. Sale un poco, toma el sol o visita a alguien. Mi amigo se fue. Siento que Paul se haya mudado. ¿Por qué tenía que hacerlo al comienzo del verano? Ahora que terminaron las clases. Yo supongo que tuvieron necesidad de vender la casa. Pero ya está habitada otra vez. ¿Una familia con niños? Te aconsejo que vayas a averiguarlo. En el 65. 67. 65. Siento que la cabeza me va a reventar. Qué mal me siento. ¿Estás bien? ¿Qué susto me dio? Me alegro. Más de un tonto ha perdido la vida por esconderse bajo las ruedas de un camión. Salud. ¿Es esto lo que un jovencito lee en una tarde de verano? Tengo toda la colección. Leí Drácula dos veces y también Frankenstein. He visto todas las películas de terror al menos seis veces. Ah, entonces sabes lo que es medianoche. ¿Qué? Medianoche. No las 12 de la noche, sino medianoche. Cuando el atardecer y el amanecer están balanceados. Ninguno más fuerte que el otro. Ambos tirando uno del otro en opuestas direcciones. De modo que las misteriosas entrañas de la noche quedan descubiertas. Medianoche. Cuando aparecen los monstruos. ¿Cómo te llamas? Toby Michael. Yo soy Emil Francis Bendixson. Escúchame, Toby. No creo que sepas respecto a monstruos, ni tienes forma de saberlo. He leído con papá todas esas historias. Él ha visto todas las películas de horror que hay. Colecciona cosas desde que tenía mi edad. Tiene un juego completo de monstruos famosos y un castillo de Frankenstein. ¿Es una visión que los dos comparten? Sí, claro. Él me dio su colección. Entre los dos. Supongo que te gustaría compartir lo que sabes. ¿Le gustan los monstruos? Mírame, Toby. Yo soy un monstruo. Un vampiro. No es cierto. Todo el mundo sabe que los vampiros no pueden soportar los rayos del sol. Si usted fuera un vampiro, estaría revolcándose y convirtiéndose en polvo. ¿Ya ves que no? Tal vez tenga nietos, Toby, ¿le preguntaste? Mamá, es misterioso. Me asustó. Dijo, Boo. ¿Eh? ¿Un psicópata? Peor que eso, un psicópata y sin nietos. Por favor.
favor, Toby, lo lamento, en serio. Oh, no, espero que no vayas a resfriarte ahora. Apresúrate, el ojo maligno pasa por Canal 6, es el 57. Oh. Toby, lleva la leche. Papá, es el 58 con Forrest Oke. Oh. ¿Te duele algo? Ah, sí. Debo estar envejeciendo. Curiosidad mató al gato. ¡Titán! ¡Tienes la fuerza de un titán! No soy nada de lo que debes temer, Toby. ¿Qué hará de mí? Tomará mi sangre y me convertiré en una criatura de la noche. Lee a Mark Twain, pequeño. Él no te llenará la cabeza con basura. Escúchame. Todo lo que tú crees saber sobre vampiros es basura. Mitos de la peor calidad. Las cosas no son así. Debes creerme. Bien, si te gusta tanto el ajo, acompáñame. Te llevaré a un buen lugar. No he comido nada. ¿Es por el ajo? Con mi estómago puedo comer prácticamente lo que sea. ¿Estás contento? Apuesto que sabe hipnotizar. Supongo que me hizo creer que lo vi levantar el auto. ¿No le molestó que lo espieran? Creo que has estado más tiempo bajo esa casa que yo dentro. ¿Cómo se llama tu amigo? Paul. Usted vive en su casa. ¿Mi casa ahora? ¿No tiene nietos? Temo que he viajado demasiado para eso. África, Asia, Europa, las Américas. Una familia y un hogar no se destinaron para mí. Así como un cansado elefante en busca de su última morada, he vuelto a casa a terminar mis días. ¿Es usted de aquí? Nací y crecí aquí. Aunque todo ha cambiado. Excepto el cementerio. Es lo único que no ha sido arrasado o reconstruido. Perdón. Si tuviera un nieto, sería como tú. Podrían jugar juntos. Me alegra ser su amigo, señor Bendixson. ¿Tienes jaqueca? Sí. ¿Es adivino? Vámonos ya, tus padres estarán preocupados. ¡Hola! ¡Señor Bendixson! ¡Soy yo, Toby! ¡Señor Bendixson! Gracias, pues.
favor de Dixon. Tiene 37.2. Influenza. ¿Algún mal asiático? Herencia de Vietnam. Los Banner lo tienen, los Avery lo tienen. Esto es muy extraño. Muy extraño. ¿Todos viven muy cerca de aquí? No sé, creo que es una especie de alergia. No, una alergia no hace que te duelan los huesos y porque todos alérgicos a lo mismo. Sí. Bien, duerme un poco. Y sigue observando el cielo. Buenas noches. Buenas noches. La casa de Paul no tiene ya el aspecto de antes, ¿verdad? Traté de hablar, solo que no tenía palabras. Pero traté de hacerlo. De nada habría servido. Todo terminará pronto. Se acerca el final. Queda poco tiempo. Ven conmigo, a la noche, tú y yo. ¿Qué te pasa? ¿Tienes que te muerda? Yo no necesito hacer eso. Levántate, levántate. ¿Somos amigos o no? Sí. Ven hacia la noche entonces. Ven conmigo y te mostraré algo que jamás antes habías visto. Algo que nunca encontrarás en todas tus viejas películas y revistas. Vamos, acompáñame. Señor Don Dixon, ¿tenemos que entrar? Hay algo que quiero mostrarte. Sígueme. ¿Usted está enterrado aquí? No es así precisamente. Uno no muere. Es como una infección, una enfermedad, una sed. Que prolonga nuestra vida, pero a un costo. Ellos no encontraron mi cuerpo. En consecuencia, esto es solo una tumba vacía. Pero entonces, cuando sufrí el cambio, comencé a viajar. Noté que tenía que hacerlo. 147 años de estar viajando. Siempre viajando. Es muy cansado, Toby. Ahora, he vuelto a casa. Estoy listo. ¿A qué se refiere? Te dije que vine a morir. Pero, ustedes... ¿No puede morir, señor Dixon? Oh, por supuesto que sí. Es que usted es eterno. Vivirá para siempre en el seno de la noche. Ven, Toby, leyéndolo te salvará. Toby, en la noche hay cosas peores que yo. Cosas tan horribles que me he pasado 147 largos años escapando de ellas. Cosas que esperan y se esconden. Y que aparecen al instante en que alguien como yo se queda demasiado tiempo en un lugar. Los monstruos de verdad, Toby. Horribles bestias. ¿Los monstruos? ¿De qué habla, señor Bendiston? ¿Dónde están? ¿Sabes algo sobre genética? ¿No tanto? Para una pequeña pregunta, una gran contestación. Genes recesivos, Toby. Un arma genética para proteger a la humanidad de los de mi clase. Ven, te lo mostraré. Ven, siéntate aquí. ¿Lo ves? Es como una alergia. Lo tienes tú también. Sigo sin entender.
Quizás sea mejor que no lo entiendas. Pero eso no fue para lo que te traje aquí. Si hubiera tenido un hijo, podría haberle mostrado grandes cosas. Secretos que solo yo conozco. Obsequios de la naturaleza. Por favor, señor Bendixen, yo no quiero ver a los monstruos. No creas que te traje aquí solo para mostrarte cosas horribles. Mira. ¿Qué te parece? Sí, sí, nada. Descubrí esto cuando era niño. En todo este valle es lo último que queda de mí. Ahora es tuyo. Recuerda esto, Toby. Cuando todo lo demás te sea confuso, trata de asirte a esta belleza. Toma esto, Toby, te va a sentir mejor. Estoy mareado. Tómalo. ¿Cómo está tu hombro? Ahora son los dos. Siento que todas las articulaciones se me queman. ¿Tú cómo estás? Salud. Tomaré un baño caliente, tal vez sirva de algo. ¿Cuándo? Es medianoche. Lo sabemos todo. Me refiero a la mitad de la noche. Justo a la mitad, cuando se centra el amanecer y el ocaso. Bueno, depende de la época del año. A veces es antes de las 12 de la noche, a veces es después. Es verano y las noches son más cortas. Debe ser poco después de las 12. ¿Por qué? Es cuando salen los monstruos. Sí, adiós. Elizabeth, de la casa de enfrente, quiere una bolsa para agua caliente. Luke Halloran la llamó y le pidió analgésicos. Robert, quiero ir al hospital. Algo anda mal. Todos en esta calle tienen esta enfermedad. ¡Echí! 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 ¡Está sangrando! Chill. Oh, Dios mío. Toby, llama al 911. Toby.
Sometime last night, between 11 p.m. and 3 a.m., tragedy struck this quiet house in the 2300 block of Clarendon Avenue when sole resident Emil Bendixson was brutally murdered. Police are withholding many of the details, but are expecting... Pobre hombre. Acababa de mudarse hace solo unos días. Había sangre en todas partes. No entiendo por qué no escuchamos nada. ¿Cómo puede pasar algo así en este valle? Dejamos Los Ángeles y San Francisco, pero no escapamos de los desequilibrados. Destrozaron a ese pobre anciano. Lou, por favor. Toby se hizo amigo del señor Bendixson. ¿Cuánto lo siento? Ni siquiera su nombre. Solo espero poder dormir. Anoche todo lo que hice fue dar vueltas y vueltas. Sí, a mí me pasa lo mismo. Estoy tan cansada que solo quisiera dormir. No puedo entenderlo. ¿Qué es lo que no entiendes? Por más que trato de ver su rostro, no lo recuerdo. En mi mente se borra su imagen. No entiendo. Toby, escúchame. Sé que fue algo horrible. Una terrible impresión. Claro, Toby, estás alterado ahora, pero ya te tranquilizarás. En un par de días lo verás. En tu corazón está él, esperando. Él volverá. Ahora lo veo. Cuando todo lo demás te sea confuso, trata de asirte a esta belleza. Hace frío aquí. ¿Estás seguro de que quieres entrar? ¡Claro, papá! Será maravilloso. Tienes que verlo. Sí, es increíble. Me gusta esto de noche. El señor Bendixson dijo que no había nada que temer en la noche. Esto pasó en el reinado de la mente, en el mundo de la dimensión desconocida.